Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Agarra tu bol de palomitas, de verdad. Vete a por palomitas porque hoy venimos con mucho highlight. Dentro de intro. De la mayor franquicia de la historia del mundo. Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers. ¿Cómo vais a temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Al habla Adrián Rodríguez, ya me conocéis, y aquí en nada está conmigo Pichu Rubas, que también lo conocéis, y a quien conocéis o no tanto, es a los pivots, a los centers de Los Ángeles Lakers, Jackson Hayes, Anthony Davis y Christian Wood. Esos son los tres pivots actualmente que forman parte de la plantilla de Los Ángeles Lakers, y hoy venimos con, como decía, mucho highlight, mucha reacción y muchas cositas con respecto a los centers de nuestros Lakers. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers que hay en español en el mundo, que es esta, la Fiebre Amarilla, gratuitamente, no te cuesta absolutamente nada, ahí en el botón suscribirse, está ahí abajo, no te cuesta nada, y está ahí, dale mientras yo hablo, únete a esta familia que ya somos más de 100.000 suscriptores, la plaquita lo confirma, y sobre todo también nos puedes dar un buen like, like si eres de Lakers, like si estás con hype, me gusta eso de like si estás con hype, y like si por supuesto amas este canal. TikTok, X, Instagram, arroba la fiebre Lakers, y sin más dilación yo me voy con Pichu Rúas. Pichu Rúas, para adentro, amigo. Señores, claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Me gustó, amigos míos, vamos a darle me gusta, porque el vídeo de hoy os va absolutamente a encantar, ¿no? Me vais a entender perfectamente. Nosotros tenemos un juego de interior que pa' qué, queridos amigos, ¿no? Tenemos un juego de interior absolutamente tremendo y absolutamente brillante y absolutamente físico, ¿no? Y por lo tanto, queridos amigos, vamos a poner encima de la mesa lo que tenemos para encontrar debilidades, donde está bastante claro que la debilidad número uno, siempre la sabemos, ¿no? Hay que defender con un coloso, y no tenemos el coloso, pero sin embargo tenemos una serie de cosas que son tan brillantes que tiene pinta que Los Ángeles Lakers han enamorado de la brillantez que pueden generar estos jugadores. A saber, queridos amigos, nosotros tenemos a Anthony Davis, uno de los grandes jugadores de la competición, desde el puesto de ala pivot y de center. Ya sabéis que pidió, en estas semanas pidió jugar más de ala pivot que de center, y por lo tanto tenemos ahí, justamente en esa posición, a Anthony Davis. Y después, cubriendo las espaldas, tenemos, por nada, a Jackson Hayes, el saltarín de la NBA, o uno de los grandes saltarines de la NBA, y después, por supuesto, el fichaje, ese fichaje que se dice que puede anotar alrededor de 16, 18, 20 puntos por partido, que se llama Christian Wood. Hoy los vamos a ver todos, hoy los vamos a ver todos. Sí. ¿Qué nos pueden dar? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cómo juegan estos tipos? Los vamos a ver a los tres en un highlights maravilloso, y después vamos a reaccionar a una conversación en la televisión de cable de Los Ángeles Lakers. Los analistas de Los Ángeles Lakers nos van a valorar y a analizar cuáles son las virtudes, los defectos, hasta dónde pueden llegar, quién puede ser titular, quién puede ser reserva, quién va a jugar, quién no va a jugar. Pues todo esto lo vamos a reaccionar en una pequeña conversación de los analistas de Spectrum. Por lo tanto, oiga, como dice Adrián, pillen las palomitas, nos sentamos palomitas todos, compartimos justamente este highlights, y desde luego lo vais a disfrutar porque son tres auténticos jugones, ¿vale? Por lo tanto, le podemos dar al cine ya. Pues vamos a dar al cine, venga, palomitas sí, las tenéis, tres, palomitas dos, palomitas uno, Christian Wood, la primera jugada es espectacular. ¡Play! Atentos, ¡Pam! ¡Oh! ¡Madre de Dios! Christian Wood, por favor, ¡Sin piedad, ¡Buf! Tremendo, tremendo Christian Wood. Vamos a ver cositas, de los tres, bueno, Davis. Opa. ¿Qué vamos a decir de Anthony Davis? Madre mía. Muy similar, jugadas. Bueno. Sí. Ojo, ahí está. Jackson Hayes. Oye, se parece, ¿no? Se parece. Vamos pillando, ¿no? Son tres jugadas que podrían firmar cualquiera de los tres en concreto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uf, madre mía, Vaya tris. Ojo, una más. Christian Wood para adentro en sus tiempos en Detroit. ¡Bum! Muy bien. Señor, Mira, Rose. Sí, Como decíamos en aquel vídeo que hicimos exclusivo, ¿no? De Christian Wood, al final es un alero grande que ahora estos tipos juegan en el center, pero al final es lo mismo, ¿no? ¡Madre de mi vida! ¡Baba Yaga, Ahí está, el hombre del saco, Anthony Davis.
¡Ojo! ¡Tapón! ¡Fin! ¡Oh! Jason Hayes, absolutamente tremendo. ¡Qué salto tiene este hombre! Se hizo de noche, Pichu, de repente. ¡Eclipse! ¡Eclipse! ¡Uy, bo! Me ha encantado el rectificado, Nada sí. más, un fuera hacia adentro, absolutamente tremendo. Contra Nerlens Noel, Otro que suena para los Lakers. Total. A ver, esta me la sé. ¡Toma! Buah. La de toda la vida del señor, ¿no? Sí, sí. A ver, ojo, una más. Pick and roll. Madre de Dios, a Kuminga ahí a dos manos. Estas jugadas, ¿no? De Davis, ahora de Hayes, el bloque de continuación de Lakers ha crecido muchísimo, ¿no? Fichando estos tres tipos, ahí una más. Claro. Tremendo. Bloqueo de continuación de Lakers, es que ahora ya no es Anthony Davis solo, es que ahora hay tres tíos que hacen eso, ¿no? ¡Ah, adentro! Ahí puede ser Anthony Davis. Puede ser Anthony Davis, pero puede ser Christian Wood, pero puede ser Jackson Hayes. Al final hacen los tres eso. Ahí lo va. Una más. ¡Pim! ¡Buah! No, y además, Pichu, también te digo, cualquiera de los que tenemos puede dar un buen pase, ¿no? Reeves, Gabe Vincent, sí, claro. D'Angelo Russell. Claro, esa es la idea. ¡Ole! Qué bien acaba Christian Wood ahí, todas las continuaciones. Esta es de mis favoritas, Pichu. Reverso y ¡pim! ¡Buah! Madre mía. Esto fue una locura, ¿no? La demostración física de Anthony Davis ahí al choque. ¡Ojo! ¡Madre de mi vida! Sí, otro Jason Hayes que le da lo mismo el choque. Una vez más, ese pick and roll en carrera. Para Jason Hayes, una de sus virtudes totales. Es que Christian Wood y esos brazos largos, ¡Ojo, Esto es Milwaukee. Largos? Milwaukee sí. con Darvin Ham de segundo entrenador, Sí, señor. Que tiene los brazos muy largos, tío. Míralo. Sí, sí. Vamos a ver a Davis, venga, que nos gusta. LeBron para Davis, pim. Buah. La verdad que sí, ¿no? Son tres finalizadores absolutamente increíbles, ¿no? Mira esta. Una más. Buah. Toma, ponte en medio, ya verá lo que pasa. Qué barbaridad. Mira. Uy, por la rodilla del cuello, tío. Mira a Christian Wood. Toma. Sí, señor. Qué buena. ¡Ojo! La mejor del año pasado. Esta es la mejor de todos los playoffs. Al mejor defensor, a Jaren Jackson Jr. Qué locura, Mira, ready. Uy. ¡Mutri! Jason Hayes y la utilización de su cuerpo es increíble, ¿Qué ha sido eso, Pichu, Algo voló sobre el nido del cuco. ¡Toma! Ahí está. Christian Wood en Dallas. Las palomitas se están acabando, Claro, es que. ¡Ojo! ¡A Giannis! ¡Pam! Claro, son tres finalizadores increíbles donde el año pasado no teníamos este nivel de finalización, ¿no? Hay que recordar que el año pasado. Y hay que sumar a Hachimura, Claro. Hay que sumar a Hachimura, Hay que recordar que el año pasado para este puesto teníamos a Winning Gabriel, Cuidado. Sí, claro. Sí. El salto de calidad es absolutamente increíble. Sí. Y está Hachimura por ahí que en finalización tampoco va mal, Como decía antes. ¡Bum! A ver. ¡Ojo! Se viene ya Jason Hayes. ¡Que se viene Hayes! ¡Que se viene! ¡Que se viene! Mi chico como salta. Es espectacular este tío. ¡Qué barbaridad! Sí. Mira a Christian Wood al poste. Claro que sí. A Gafford. Muy bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Baba Yaga! Y lo que puede aprender Anthony Davis Jason Hayes, esto nos ha dicho aún. Sí. ¡Ojo, que viene! ¡Ahí va! La pasó por debajo de las piernas. ¡Ole tú! A ver, Christian Wood. ¡Uy, con la izquierda! ¡Qué bueno! ¡Ay, este reverso! Lo vivimos aquí, Lo vivimos aquí la temporada pasada. ¡Oh! Tremendo. A ver. ¡Ojo! ¡Toma! ¡Ojo! ¡A dos manos! Y a dos manos ya fue la primera, ¿no? Que venía en carrera, aquella que vimos en este vídeo también. A ver, Wood. Bien, me gusta. A ver. Bueno, esta no la sabemos. ¡Bim! Claro que sí, AD. Ahí está el hombre del saco. ¡Ojo! ¡Pichu, se viene! ¡Peligro! ¡Toma! Hay que atender, hay que estar más. Cada vez que vemos a los Pelicans, Pichu ya es como, cuidado que viene. A ver, Wood. De rebote, lo coge para abajo. Wow. Muy Davis, muy eso, buena. Señor.
¡Ojo, Pichu, los Pelicans! ¡Curry! ¡Adiós! El tapón que le ha puesto a Stephen Curry. A ver, creo que la Christian Wood. La gente ya se dio cuenta porque fichamos a Jackson Hayes, creo. Sí. ¡Oh! ¡Wow, qué maravilla! Oh. ¡Buah! ¡Buah! Lo que a continuación de libro para Davis. ¡Ay, Pichu! ¿Qué bloqueo? Continuación y para eso. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Porque fichamos a Jason Hayes, ¿no? Bloqueo, continuación y para dentro. ¿Cómo lo vamos a llamar? Saltimbanquis Hayes, ¿no? O algo así, ¿no? Saltimbanquis Hayes. Increíbles. Espectacular. ¡Ay! ¡Que se viene Davis por el carril central! ¡Quítense! Pichu. Muy. 3, 2, 1. ¡Boom! Qué barbaridad. De verdad que es que lo de Jackson. No, todo el rato. Bloqueo y continuación y adentro. Bloqueo y continuación y dentro, ¿no? Sí. Qué buena. Qué bueno, Christian Wood. Aquí se agradece muchas más jugadas sin triple, ¿no? De Christian Wood. Sí, para sí. Para ver también otras cualidades, ¿no? ¡Toma! Qué barbaridad. Sí, señor. ¡Ay, Pichu! ¡Uy, peligro! ¡Pichu! ¡Toma! ¡Qué barbaridad! Es que te lo pasas bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Muy bien, ojo. Muy bien. Sí, Christian Wood. Sí. Jugador muy, muy intenso en ataque, Christian Wood. ¡Da! Buah. ¡Madre de mi vida! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Peligro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Peligro! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Toma! ¡Qué jugador! Vamos a ver una más de Christian Wood. Ahí está, el rebote. Sí. Brazos largos. ¡Uy! 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 ¡Toma! Oh, ¡Davis! Llegó tarde. Giannis llegó tarde. A ver. Bloqueo de continuación, para adentro. Bloqueo de continuación. Jason Hayes, bloqueo de continuación. Una tras otra, Vamos, no hay ningún tipo de pregunta de por qué ficharon los Lakers a Jason Hayes. Sí, señor, ¿eh? Os ha gustado, ¿eh? A nosotros nos ha encantado, ¿eh? Buah, a nosotros nos ha encantado lo qué que pueden fruto. Hacer. Sí, qué disfrute, ¿eh? De nuestro Scary Hours, ¿no? Big Three de Centers, ¿no? Se dice que en la rotación, a lo mejor, bueno, a ver quién juega, ¿no? En teoría, esos 20 minutos casi garantizados para Christian Wood. Davis es Davis y vamos a ver si tiene minutos o no tiene minutos Jackson Hayes, pero, Pichu, viéndolo visto, debería de jugar al menos 10 minutillos, ¿eh? Un rato. Sería una pena y sobre todo, pues, dejarle hacer algún mate. Cada dos o tres partidos habría que dejarle hacer dos o tres mates, ¿vale? Eso para nuestra candidatura al concurso de mates, ¿no? Eso es. Pues, vamos. Eso es. Venga, Pichu, ¿qué estamos deseando aquí ahora? Fede, tú, ahora vamos a reaccionar, ¿no? Este eran los jugadores, así juegan estos jugadores y ahora vamos a escuchar lo que dicen los analistas de la televisión de cable de Los Ángeles Lakers alrededor de ¿qué se puede hacer con estos tres tipos, ¿no? ¿Quién juega, quién no juega, quién es el titular, quién no es el titular? Escuchamos. Talked last week about the news that Christian Wood was signing with the Lakers. Some other interesting media reports about his role have come out. Despite signing the vet minimum contract, Wood is expected to play significant minutes this season. Peter's raising his hand. Yes. Keep going. Another report this week, I'll just give it to you all and then we can talk that way. Another report this week, sources told ESPN that Anthony Davis made it clear to the organization he wanted to have more support at center so he wouldn't have to play so much five during the regular season, which we all kind of were questioning and wondering what that would look like anyways. And the games that he does miss, got to have someone there. Remember Thomas Bryant filled in nicely. Davis, I found this interesting because Jovan said it on our show after we did the podcast too last week. That Davis was slotted at center in 99% of his minutes last season. That's a good stat. Good That's job, according to Cleaning the Glass data. Davis was slotted at center in 99% of his minutes last season. Yeah, I don't. You're right. I can't even remember the one. It's a big number. It's a big number. So, yeah, I guess just how you guys kind of are really envisioning, especially with these reports coming out as of late, that five position to look. AD, Christian Wood. Does Christian Wood automatically jump Jackson Hayes as the backup five? Like, what's the... The answer is yes. Who? Your hand's up. Do you want to go first? My hand's up because I always want Brez to go first when it comes to Christian Wood. Because but you're really he's been excited. Banging this drum for a long time. Too long. I just wanted to jump in
Okay. It was like you're back before at St. Cat's. You go. And you don't want to get hit by the sister, so you raised your hand. I raised my hand. I don't want the ruler across the knuckles. Okay. I want to get punched in the face. Sister Margaret. I'm with Brez. Christian Wood. I am all in on this pickup. Yeah. It cannot hurt us. It can only help. Price is right. You look at his numbers, I understand the red flags. We've been through this time and time again. I get it. Yeah. I get all that stuff, but now's the time. Rob already said this to us when we were talking. Like, we went to lunch with Rob today, and that was a part of our conversation. Like, this can work, and if it doesn't, okay. But I'm all for that guy's skill set and what he brings. You can jump in on the four and the five, but he's definitely getting minutes. Me paro aquí porque acaban de decir Adrián. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Acaban de decir Adrián que los periodistas de Spectrum, como no puede ser de otra manera, los periodistas de Spectrum, ostras, esto es exclusivón, ¿eh? Esto es bombazo, ¿eh? ¿Eh? Acaba de decir que han tenido una reunión los periodistas con Rob Pelinka. ¿Eh? Yo creo que es Orri, fíjate, dice Rob. Y yo creo que es Robert Horry. Con Robert Horry. Ah, vale. Yo creo, si es Pelinka, ya ni te cuento, claro. Si es Pelinka, no creo, Pichu, que sea Pelinka. Dale. Que es Robert Horry, ¿eh? Yo creo que es Robert Horry. Está diciendo que, bueno, que esto puede funcionar y si no, pues hasta luego, claro, porque es un contrato mínimo. Si funciona, perfecto, porque las cualidades, talento y todo lo que tiene Christian Wood son maravillosas. Si esto funciona bien y si no, pues hasta luego, muy buenas. Es un contrato mínimo, ¿no? Pues ya está, que no juegue y año que viene se va, ¿no? Yo creo que han dicho desayunando y tal, ha dicho Rob, pero yo creo que es, no sé, creo que le he escuchado Rob Horry, creo, ¿eh? Y como Horry está en Spectrum, entonces entiendo yo que es Robert Horry, porque si es Rob Pelinka, ya, hombre, no creo, ¿no? Sería... Bueno, o sea, sería, ¿no? Sería, no, yo creo que es, vamos a dejarlo en que es Robert Horry de momento, ¿eh? Me gusta sobre todo mucho la expresión esta, si no te puede hacer perder, pues claro, te hará ganar mucho más, ¿no? Esto es básicamente lo que están diciendo. Seguimos con esto. He's getting minutes. I don't know how significant they're going to be, but he's getting minutes. Yeah, what does significant mean? Good question. Probably every minute that AD is not in the game. 17 to 22 is significant. Yeah. Say AD plays. Yeah. Say AD plays 33 to 35. That gives Christian Wood, you know, almost 20 minutes a game. I just don't know if those two play together, LeBron cannot be in the game. Because if those two play together, LeBron plays the three. And then, like we said earlier in the week on one of our shows, then he's chasing guys around like Paul George, you know, Mikal Bridges, Miles Bridges, smaller, faster. You know, he's going to find threes in that lineup sometimes. Yeah, I mean, that's a triple towers lineup. Together. Yeah, but I'd like to hear you on that. I'd like to see it, but who guards the small? Who guards the three in that lineup? Wood? I know, you're right. Christian Wood is only 6'9". That's what he's listed at, which means he's probably like 6'8", maybe 6'7". I guess it would have to be a matchup thing, Brez. You're right. Yeah. Because, so, you know, you're going to have two guards guard out threes? There. I don't think so. But, you know, I don't watch his defense enough to know. But I just don't see those three on the court at the same time. So Wood will maybe be in the game anytime AD is out or LeBron is out. Yeah, that could actually add up to like 25 minutes, probably. 25 to 28. Yeah. Hasta aquí. Deja bastante claro, evidentemente, pregunta, ¿no? Porque, claro, era una de las preguntas del millón, ¿no? La que teníamos absolutamente todos, ¿no? O sea, realmente, una de las exclusivas de los últimos 10 días es que, claramente, Christian Wood había filtrado justamente a los medios que a él le habían dicho, y por lo tanto le han prometido, Rob Pelinka cuando lo fue a firmar, Darvin Ham cuando lo fue a convencer, justamente estos tipos le prometieron a Christian Wood que iba a jugar minutos significativos, que iba a ser un rol significativo. Eso es lo que quiso filtrar Christian Wood a los medios de Los Ángeles. Te puede gustar más o menos, pero el caso es que Christian Wood lo dice y Christian Wood lo dijo y por lo tanto esto pues, realmente va a misa, ¿no? Ellos lo intentan analizar y dejan bastante claro que cuando no esté LeBron, va a estar Christian Wood. Cuando no esté Davis, va a estar Christian Wood. Y que eso al final va a significar alrededor de 17, 22 minutos, probablemente un promedio de 20 minutos por partido para Christian Wood. Totalmente. Claro, esto deja fuera a Jackson Hayes, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Habrá que hacer probaturas y a ver cómo funciona esto con Los Ángeles Lakers. Pero bueno, esta es la rotación de pivots de nuestro equipo oro y púrpura. Si te ha gustado, ya sabéis, un buen like, un buen me gusta, ¿eh? Ahí abajo, suscripciones. Y nos vamos hacia el final del vídeo siempre, pues ese tributo, ¿no? Esa sección en honor a Kobe Bryant, a la Mamba Negra. Nos vamos directamente con esa sección titulada Mamba Out. ¡Proletaria! ¡Dame fuerzas, Ginny Bass! Eso sí, Oye, Ginny, realmente curioso, ¿no? Realmente curioso como estamos aquí analizando estos tres jugadores, ¿vale? Que al final están cubriendo, ¿no? Estas posiciones. Realmente todo se dirige al training camp, ¿no? Porque
si bien era cierto, y Christian Bull nos dice a todos que va a jugar 20 minutos, pero sin embargo, Rui Hachimura también puede ser a la pivot, pero sin embargo, claro, Jared Vanderbilt también puede ser a la pivot, todos ganan más dinero que Christian Wood, y por lo tanto, ¿cuál es la solución de todo esto, no? Porque si al final Christian Wood viene, pero le han prometido 20 minutos, pero además puede meter 20 puntos por partido. No, pero sin embargo, realmente salarialmente no parezca que tenga los minutos encima de la pista, ¿no? Es realmente curioso y lo van a resolver todo en el training camp y, por supuesto, en los primeros partidos amistosos que van a ser absolutamente, absolutamente tremendos. Totalmente. Oye, como tremendo sois todos vosotros por haber dado like y por seguirnos en nuestras redes sociales. TikTok, X, Instagram, @lafiebrelakers. Sin más, nos despedimos. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Hasta luego, infectados. De la mayor franquicia de la historia del mundo. Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, su canal de Lakers.